tardes, amigas y amigos de las secundarias técnicas de la Ciudad de México. Les saluda Rogelio Pérez y están en su programa Conoce Tus Derechos. Y siempre es un gusto saludar a mi compañera Natalia Stephen. Nat, ¿cómo estás? Hola, Roger, ¿cómo estás? ¿Cómo están nuestros amigos de las escuelas secundarias técnicas? También nuestros amigos de Facebook Live. En hoy, nuestro último programa del 2017, Roger. El último programa, ¿verdad? El último. Ya de volada se nos fue el año, Nat. Y bueno, pues con esto empezamos la alegría, ¿no? De esta semana. Ya empezaron las posadas, sí, las fiestas decembrinas. Entonces, bueno, pues no sé cómo nos va. Sí, yo espero que muy bien, ya empezaron las posadas el 16, ¿no? Esta semana seguro es corta también para los chicos de la secundaria, saldrán por ahí del 20, el miércoles 20, entonces pues estamos muy contentos, perdón, sí, miércoles sí. 20. Miércoles 20, sí, así es, y bueno, pues con esta buena actitud, Nat, vamos a este programa, ¿no? Que va a ser un programa especial, porque vamos a tener como todos los programas, un derecho, ¿no? Un derecho humano, pero también vamos a hacer lo que es la recopilación de un informe, ¿no? Vamos a decir, exacto, ¿no? De todo lo que nuestros programas. Entonces, pues bienvenidos. También yo saludo a todos los amigos de Facebook Live, ¿cómo están? Y pues arrancamos, Nat. Arrancamos. ¿Cuál es nuestro tema? El día de hoy vamos a ver un tema que ya, como dices, está en las vacaciones. Es el derecho que tenemos todos al descanso y al libre esparcimiento. ¿Cómo ves? ¡Órale! No, bueno, pues suena así como que raro, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? Es un derecho humano que está consagrado en varios instrumentos jurídicos internacionales y también en la Constitución de la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues ¿por qué no lo revisamos y lo comentamos con nuestros amigos? Exactamente. ¿Les parece si vamos a la primera infografía? Muchos de los niños y niñas en el mundo. Ok, qué interesante que nos compartas esta información, Nat, porque efectivamente es lo que decimos, ¿no? Se vienen las, ¿no? Las vacaciones, ¿no? Se vienen descanso, y bueno, pues, ¿cómo es que es preocupante para esta, digamos que estos miembros del comité de esta convención del niño, que se preocupen por este derecho, ¿no? Digo, a lo mejor pudiéramos decir que otros son más importantes, pero están preocupados en esta situación. Porque, bueno, pues hay mucho también trabajo infantil, ¿no? Sí. También hay otras situaciones de que no se cumple, por ejemplo, el derecho a la educación. Sí, ¿no? Y también yo creo que tenemos un reto, ¿no? Para todos, el acercar a los chicos, ¿no? A los niños, a las niñas, actividades culturales, de juego, de esparcimiento, ¿no? Que nos hacen falta, que muchas veces por la inseguridad que hay en las calles, ¿no? Ya no salimos, ya no salen. A mí todavía me tocó jugar en la calle, ¿no? Pero claro, no sé si a los chicos de hoy en día todavía salgan con sus amigos y tal, ¿no? Entonces también la seguridad no es importante retomarla. Y bueno, pues, ¿te parece si seguimos revisando en qué otro convenio internacional viene esta parte de los derechos, del derecho al libre esparcimiento? Ok. La infografía número 2, por favor. Y bueno, ahí vemos que toda persona tiene el derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones. Esto es en el artículo 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Efectivamente, ¿y cómo es que a lo largo de todos estos programas, Nat, ¿no? Hemos estado revisando estos derechos, hemos revisado esta Declaración Universal de los Derechos Humanos? Y bueno, pues este es su programa precisamente para que nos comenten ustedes cómo pueden o cómo es que también disfrutan o cómo ejercen este derecho humano, ¿no? Este derecho al descanso, al sano esparcimiento, y efectivamente no es por de menos, ¿no? Que ahora sí que instancias internacionales sean las que se preocupen por este derecho, ¿no? Exacto, coméntenos en nuestras redes sociales si a lo mejor tienen algún hobby, ¿no? ¿Qué es jugar fútbol, a lo mejor jugar básquet, están en un equipo de porristas, tocan la guitarra, ¿qué es lo que hacen? ¿Tú qué haces, Roger? Pues sí, efectivamente es como estamos viendo estas imágenes, ¿no? De áreas deportivas, ¿no? Porque efectivamente también nosotros queremos aquí invitarlos, ¿no? A que disfruten también de todos estos espacios para ustedes, ¿no? De los parques, de las ciclovías, ¿no? Estamos viendo también el entretenimiento en salas de cine, y que no solamente nos estemos nada más resguardando,
¿no? En nuestra casa con los juegos electrónicos. Son muy divertidos, ¿no? Digo, no tengo nada contra ellos, pero pues vamos a salir, ¿no? Vamos a disfrutar, ¿cómo ves? Exactamente. Creo que es muy importante lo que dices, y justo ahorita que los chicos van a tener vacaciones, ¿no? Que nos comenten qué van a hacer, ¿no? Cómo van a disfrutar este tiempo libre, estas vacaciones que van a tener, ¿no? Que entran por ahí del 8 de enero, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Van a retomar algún hobby? ¿Van a andar en bicicleta? ¿Van a ir a correr? ¿Van a ir a caminar? ¿No? Que nos cuenten a lo mejor en nuestras redes sociales, en nuestro Twitter, @comicsdh, y en nuestro Facebook, Comisión Mexicana de DH. Que nos comenten qué van a hacer, ¿no? Perfecto, pues estamos en su programa Conoce Tus Derechos, también para nuestros amigos de Facebook Live, que nos dejen también sus comentarios, porque sí, efectivamente tenemos que tener muchas ideas, ser muy creativos, porque no solamente tiene que ser oneroso, no solamente tenemos que gastar, podemos, ¿no? También, no sé, a lo mejor organizarnos con vecinos, ¿no? Con los compañeros de la escuela que vivamos, que vivan cerca, pues poder hacer otras actividades y poder disfrutar esto, ¿no? No armar torneos de fútbol, ¿no? De básquetbol, pero bueno, también tenemos, tanto el gobierno como nosotros, algunos retos, ¿no? Que tenemos que cumplir. Entonces, ¿les parece si vemos qué es lo que nos falta? En la infografía número 3, por favor, tenemos ahí algunos retos que necesitamos, ¿no? Es la falta de conciencia de la importancia intrínseca del juego y la recreación, ¿no? Muchas veces hay ambientes pobres y peligrosos que no son seguros para que salgan los chicos, ¿no? La falta de interés y de inversión en áreas locales que sean amigables para los niños, equilibrar el riesgo y la seguridad, falta de acceso a la naturaleza, presión excesiva de logros educativos, horarios demasiado estructurados, falta de inversión en oportunidades artísticas y culturales para la niñez, y bueno, uno que es importante y que vemos cada vez más en esta generación es el papel creciente de los juegos electrónicos. Es lo que comentábamos, ¿no, Nat? Y exacto, me encanta esta parte que tú siempre nos compartes, porque siempre son como retos, ¿no? Como siempre es lo que tenemos que llegar a hacer, ¿no? Lo que nos falta por hacer, lo que nos hace falta por hacer, sí. Entonces, sí, no solamente tienen que estar estos derechos humanos en un papelito y ahí muy bien, perfecto, no, sino que los tenemos que vivir, los tenemos que tomar nosotros para poderlos también respetar, ¿no? Uh-huh. Y para poderlos también exigir, defender y poderlos también promocionar, ¿no? Para que todos seamos promotores de los derechos humanos. Exactamente. Entonces, bueno, recuerden, chicos, que también existe, ¿no?, el derecho a la libre recreación, ¿no?, y al descanso. Es importante que también lo tomen en cuenta. Ahora, efectivamente, que estamos aquí en la Ciudad de México, Nat, vamos a platicar qué es lo que nos dice también el documento rector aquí en la Ciudad de México, que ¿sí? es la Constitución. Perfecto. ¿No? Y en su en el apartado F, ¿no?, dice el derecho al tiempo libre. En la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a tener tiempo para la convivencia, el esparcimiento, el cuidado personal, el descanso, el disfrute del ocio y una duración razonable de sus jornadas de trabajo. En atención al principio de igualdad sustantiva, las autoridades impulsarán políticas sociales, económicas y territoriales que liberen tiempo y permitan a las personas alcanzar el bienestar. Eso es lo que nos dice nuestra Constitución, ¿no? Recuerden que también hemos estado hablando en todos estos programas de los artículos que vienen en la Constitución de la Ciudad de México, y es muy importante conocerlos para poderlos exigir. Exacto, y es lo que veíamos, ¿no? Ya vimos documentos internacionales y bueno, ahora este documento que tenemos aquí en la Ciudad de México, la nueva Constitución de la Ciudad de México, que creo que es muy importante lo que nos comenta, ¿no? Bueno, pues entonces esperamos sus comentarios, en qué parque van a andar, porque igual también en una de esas, Nat, pues llegamos nosotros, los saludamos y espero que nos puedan reconocer aquí de su programa Conoce Tus Derechos. ¿Y a qué vamos, Nat? Ahora vamos a hacer un breve recorrido de nuestros programas pasados, vamos a ir viendo, ¿no?, estos programas que fueron tan interesantes, a retomarlos un poco. Entonces, ¿te parece si iniciamos? Exactamente, sí, claro que sí, Nat, y para todos nuestros amigos, pues decirles que estamos en el programa número 12, nos da muchísimo gusto el que podamos tener este recorrido con todos ustedes y con todas las personas que hacen posible este programa, y sí, pues se dice muy, ¿no?, muy facilito estar nada más con 12 programas, pero recuerden que, bueno, tuvimos cápsulas, tuvimos invitados, les dimos consejos e iniciamos con lo que es nuestro primer programa. Exacto. Con el título de Jóvenes con Valor, y para poder un poco también recordarles lo que fuimos viendo en todos estos programas, vamos a nuestro video institucional para que nos conozcan un poquito más. Adelante.
La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, proclamada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, dio inicio al reconocimiento de los gobiernos a los derechos de cada persona. Cada persona, por el hecho de ser persona, es reconocida ante la ley junto con los derechos que tiene. A lo largo de los años, el Gobierno de México se ha sumado a distintos pactos internacionales con el fin de garantizar el respeto a los derechos humanos de cada uno de los mexicanos. Porque todos somos iguales ante la ley, el gobierno mexicano está obligado a reconocernos a cada uno de nosotros los siguientes derechos. Derecho a la vida, desde la concepción y hasta la muerte natural. Respeto a la integridad física, psíquica y moral. Respeto a la dignidad de la persona, sin trabajos forzosos ni esclavitud. Derecho a la libertad personal, de expresión, de reunión, de manifestación y de tránsito. Respeto a la libertad de conciencia y de religión. Tú puedes creer en lo que consideres mejor para ti, tu vida y la vida de tu comunidad. Derecho a una identidad, a pertenecer a una familia y a nuestra nación. La Comisión Mexicana de Derechos Humanos tiene más de 25 años defendiendo los derechos humanos de los mexicanos. Acércate a nosotros. Conócenos. Estamos para ayudarte. Si sufres de alguna violación a tus derechos humanos, comunícate con nosotros. Con gusto te atenderemos. Continuamos en su programa Conoce tus Derechos y en este especial de fin de año. Gracias por estar con nosotros y efectivamente acabamos de compartir nuestro video institucional para que nos pudieran conocer un poquito más. Ahí están también nuestros datos de contacto y bueno, pues sus comentarios son muy valiosos para nosotros, que es lo que más quisieran ver en otros programas. Y vamos siguiendo en este recorrido, ¿no? En este recorrido anual con nuestro segundo programa. Tuvimos como invitado al especialista Jorge Vera, que nos habló de derecho a una vida sin violencia. Sí, y tocó un tema muy importante que fue el tema de la violencia en el noviazgo, que bueno, nos dio tips de cómo podemos saber si estamos viviendo a lo mejor un noviazgo violento, cómo lo pueden descubrir los padres de familia, ¿no? Los docentes. ¿Te parece si vamos a verlo? Sí, no, claro que sí, lo estamos viendo en estas imágenes, que es donde Jorge nos mostró en su fotografía, bueno, en lo que es el violentómetro. Exacto. Este instrumento que hizo el Instituto Politécnico Nacional, en donde va haciendo distintos grados de los tipos de violencia en el noviazgo, ¿no? No solamente es un juego esto de empujarse, ¿no? De las bromas pesadas, de los celos, del control, sino que también, ¿no? Conozcan todos ustedes dónde parar, ¿no? Dónde Exacto. también decir un alto. Y ese violentómetro está en nuestra página web, si ustedes lo quieren conocer más a fondo. Justo es como una regla, ¿no? Con 27 aspectos donde vienen cómo inicia la violencia, ¿no? Hasta lo que puede pasar a llegar al homicidio, ¿no? Entonces creo que es bastante importante que todos estemos pendientes, ¿no? Si alguien a lo mejor de nuestros amigos, nuestros allegados, están viviendo una situación violenta, que sepan, ¿no? Y qué pueden hacer para contrarrestar eso. Bueno, siempre recordar también que la violencia empieza con pequeñas acciones y bueno, va creciendo, 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 hasta un momento en que ya puede llegar a ser imparable, ¿no? Y con este tema pudiéramos, la verdad es que abarcar también, ¿no? Muchísimos más programas, porque es súper interesante y nos preocupa muchísimo que ustedes puedan identificar estos tipos de violencia, ¿no? Que no solamente sean juegos, ¿no? Bromas pesadas, sino que ustedes sepan decir no, que ustedes puedan tener un alto y así poder, la verdad, es convivir armónicamente, ¿no? Porque si no, de ahí es un mal en la sociedad. Y bueno, Nat, pues seguimos en nuestro recorrido anual en este programa especial, ¿no? Vamos a ver un video de una compañera que estuvo aquí también con nosotros, Catania Estrada, y pues bueno, vamos a verlo.
Ok, entonces, ¿te acuerdas de lo que nos comentó Catania? Sí, claro. ¿El tema? Sí, claro que sí. Es esta cuestión, sí, nuestra primera invitada, en el tema de jóvenes con valor. Recuerden que también la Comisión Mexicana de Derechos Humanos tiene una asociación hermana que es Generación de Jóvenes con Valor, en donde tienen espacio todos ustedes para que puedan con sus propuestas, ¿no?, decirnos cómo es que viven esta cultura de los derechos humanos, ya sea en un proyecto, ya sea a lo mejor igual también en un juego, que ustedes nos puedan también compartir sus ideas en esta asociación que es Generación de Jóvenes con Valor. Exactamente, en esta asociación tratamos de que sea, pues sí, una asociación, no una organización de la sociedad civil, justo para los jóvenes, ¿no?, para que ellos puedan hacer propuestas, para que ellos empiecen a lo mejor desde ahí a generar opiniones, ¿no?, para la cuestión de políticas públicas. Es muy interesante también, si pueden, por favor, métanse a la página web de Generación de Jóvenes con Valor, ¿no?, al Facebook, que es Generación de Jóvenes con Valor, y ahí que puedan revisar a lo mejor qué se ha hecho, ¿no?, qué hemos hecho. Pues uno de los proyectos más importantes de Generación de Jóvenes con Valor es respecto a, ¿te acuerdas de esta frase, no?, de Nini, uh-huh, ¿no? Tuvo lo que es Jóvenes con Iniciativa, y efectivamente surgieron muchísimo tipo de proyectos, desde poder también hacer a lo mejor estas cruzadas en bicicleta, ¿no?, en la noche estos paseos, pudieron también surgir cuestiones en su escuela que pudieron implementar. Entonces, bueno, pues la verdad es de que fue muy interesante hablar, ¿no?, de esta organización, y también nuestros contactos de la Comisión y de Generación de Jóvenes con Valor, estaremos, ¿no?, ahí para escucharlos y para servirles. Claro, Nat, que sí. Y bueno, seguimos con uno de nuestros programas que estuvo súper interesante, donde tratamos el tema del bullying con un especialista, con la maestra Luz Flores, donde ella literal nos fue llevando, ¿no?, por un recorrido. ¿Cómo es que vive un niño en la violencia, ¿no?, a lo mejor este bullying, cómo lo replica, ¿no?, qué pasa en la escuela y cómo podemos ayudar tanto al niño que es víctima de bullying, ¿no?, como al bully, al niño que hace esta violencia sobre el otro. Entonces, ¿te parece si vamos a ver el video? Sí, claro que sí, adelante, ahorita vimos lo que fueron las imágenes, pero vamos al video y lo comentamos. Perfecto. ¿Sale? Hola a todos, mi nombre es Luz del Carmen Flores y el día de hoy quiero platicarles de un tema que sigue siendo una de las principales problemáticas dentro de las comunidades escolares. El bullying o el acoso escolar se refiere a cualquier tipo de violencia que se ejerce entre pares, es decir, entre personas que comparten características como son la edad e incluso también espacios físicos en donde se comparten intereses en común. La violencia que se ejerce sobre estas personas puede ser de cualquier tipo, física, verbal, emocional o psicológica, e incluso la que vemos actualmente a través de las redes sociales, lo que conocemos como el ciberbullying. Para que exista el bullying, es necesario que existan tres actores principales. Uno, que es la víctima, que es la persona sobre la cual se hace o se ejerce la violencia. El victimario, que es quien ejerce la violencia. Y finalmente los testigos, que juegan un papel muy importante, ya que a través de ellos se puede detener o aumentar esta situación de violencia. En la Comisión Mexicana de Derechos Humanos tenemos varios programas a través de los cuales se busca prevenir, atender y orientar a las víctimas de la violencia. En los últimos años se han hecho programas como Menos Agresión, Más Inclusión o Acaso es Acoso, a través de los cuales se ha beneficiado a más de 5.000 jóvenes. Te invito a que tú seas parte de esta cultura de prevención de la violencia. Muchas gracias. Justo, ¿cómo viste, Roger? Justo nos resumió, ¿no?, en un video que será de un minuto, ¿no?, la cuestión que tratamos aquí del bullying, ¿no?, las características del bullying, que debe de haber una persona que ejerza esta violencia sobre alguien más, ¿no?, y tener testigos, ¿no? También, no sé, a los chicos les decimos, si tienen algún problema de este tipo, bueno, pueden acercarse, pueden llamarnos, tenemos especialistas para tratar de contrarrestar este mal, ¿no?, que vemos que está muy presente en todas las escuelas de nuestro país, ¿no? Claro. Y más en la cuestión, también en las escuelas de la Ciudad de México. Es un problema realmente que nos debe ocupar y preocupar a todos. Sí, efectivamente fue uno de nuestros programas que más tuvo más comentarios, porque uh-huh. Sí, ¿no? Efectivamente dices, bueno, ¿cómo poder
disminuir esto, ¿no? Porque no se lo tenemos que dejar a los demás, ¿no? No se lo tenemos que dejar a el gobierno, ¿no? O a las autoridades, o al policía, esto, lo otro. No, sino eso lo tenemos en nuestras manos, ¿no? Y efectivamente me quedo con esta situación de que termina, ¿no? La especialista, la maestra Luz Flores, con que dice, bueno, te invitamos a que tú también seas partícipe de esta cultura de, ¿no? De la paz, de disminuir esta violencia escolar, y que podamos también juntos erradicar este problema, ¿no? Exactamente, recuerden que, bueno, es tarea de todos, de ustedes, de los maestros, de los padres de familia, el tratar de erradicar esta violencia que vemos que va, pues sí, corrompiendo a nuestra sociedad. Bueno, ¿te parece si ahora recordamos un poco de lo que nos habló Ale González de Red Familia? Ah, bueno, pues claro que sí, lo tuvimos aquí en nuestro programa, que hablamos del derecho a la familia. El valor de la familia, ¿no? También tocamos ese tema, ¿no? Cómo la familia es tan importante, ¿no? En la construcción de la sociedad. Es el núcleo, ¿no? Básico de la sociedad, es desde donde todos, ¿no? Salimos, vamos a llamarlo así. Tanto buenos, Nat, como malos, todos de una familia tuvimos que haber salido. Entonces es por eso muy importante que todos cuidemos este, ¿no? Ahora sí que este nuestro hogar, ¿no? Nuestra familia, que si bien no hay discusiones, hay también a lo mejor malos entendidos, o a lo mejor hay que cosas de que yo no te lo presto, que mira que es mío, cuestiones así, pues que podamos también arreglarlos, podemos platicarlos, y estas fiestas, ¿no? Estas fiestas decembrinas son ideales para esa reconciliación. Exactamente, ¿no? Y también recuerdo que nos dio algunos tips, ¿no? De qué podemos hacer para mejorar estas situaciones que tenemos con la familia, ¿no? En la hora de la comida, tratar de convivir, ¿no? Preguntarse cómo está el otro. Muchas veces creo que se nos olvida, ¿no? Vivimos con alguien en la misma casa, pero no le preguntamos cómo está, qué siente, cómo le fue, cuáles son sus retos en este momento, ¿no? Sus objetivos a corto plazo. Muchas veces no lo sabemos, y yo creo que también por eso hay tan mala comunicación dentro de las familias. Me gustó muchísimo este programa, Ana. A mí también. Me gustó mucho porque sí, el tema este de la familia también es súper extenso, ¿no? Yo me puedo decir que soy un fan de este tema, ¿no? De la familia, ¿por qué? Porque es lo que tenemos que cuidar, ¿no? Y en estas próximas fiestas, ¿no? Pues nos vamos a reunir precisamente, ¿no? Con la familia, con los seres queridos, desearnos los buenos deseos, y eso es lo que nos tenemos que quedar, ¿no? Con los buenos deseos para el próximo año e ir mejorando lo que es este tema de la familia. Ahora, otro de nuestros programas que también tuvimos, Nat, fue un programa muy interesante porque pudimos darnos cuenta de cómo la corrupción está en todos lados, ¿eh? Y tuvimos a Alex, que era que fue colaborador de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, y bueno, él nos daba desde su punto de vista, ¿no? Desde su experiencia, cuestiones importantes que había pasado en la corrupción, ¿no? Con la corrupción, ¿no? Que bueno, también llegábamos a la conclusión de que a lo mejor todos en alguna vez, ¿no? En algún punto de nuestra vida habíamos sido corruptos o habíamos sido parte de esta corrupción. Y que también nos daba consejos, ¿no? Este Alex, muy muy joven, ¿no? Estudiante, ¿no? De derecho. Es amante del derecho penal, ¿no? Le gusta todas estas cuestiones, y nos decía, bueno, pues los consejos de poder erradicar estas cuestiones desde nuestros ámbitos, ¿no? No solamente la típica de decir, bueno, ya no des mordida al policía, que si el de tránsito, tal, no, sino desde todos nuestros ámbitos, y uno también es el escolar, ¿no? Muy importante. Exacto. ¿Cuáles situaciones de corrupción se pueden dar ahí, ¿no? En las escuelas, el de pasar un examen, ¿no? Robar el examen, claro. A lo mejor pagarle al maestro para que te suba algún punto, ¿no? Pagar por alguna calificación, ¿no? Que son temas que encontramos en todas las escuelas, ¿eh? En universidades, públicas, privadas, preparatorias igual, secundarias también, bueno, que tenemos que empezar a erradicar, y bueno, empieza por nosotros. Ahí sí empieza por nosotros, ¿no? También. Entonces creo que es importante retomarlo. Bueno, pues continuamos en su programa especial, ¿no? Que es de fin de año. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hemos recibido también sus likes y sus comentarios en Facebook Live. Y muchísimas gracias. Otro de nuestros programas, ¿no? Que gustó mucho, ¿no? Y es el del tema de la igualdad. Igualdad de derechos. Podemos ver un video sobre eso y lo comentamos después, ¿no? Perfecto, vamos al video. Adelante. Amigos y amigas de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos,
Les saluda Eric González. El día de hoy hablaremos sobre el derecho a la igualdad y no discriminación. La Constitución de la Ciudad de México, en su artículo 4, inciso C, nos habla sobre estos derechos, pero sobre todo nos hace mención que en esta ciudad no se discriminará por raza, etnia, credo o cualquier otro tipo de discriminación. También nos menciona en su artículo 11, apartado B, que el gobierno adoptará medidas necesarias para brindar atención sin discriminación. Es importante que ejerzamos estos derechos y sobre todo asumamos la responsabilidad de no generar discriminación para tener un ambiente sano de convivencia en los diferentes entornos sociales. Si quieres conocer más sobre tus derechos, síguenos en nuestras redes sociales. Nat, pues platícanos más de este programa en donde estuvo Eric, porque nos habló de esta igualdad y no discriminación, porque bueno, ese fue también un programa muy importante para nosotros, ya que tuvimos invitados de ustedes, ¿no? De las escuelas secundarias técnicas. Fue la primera vez que tuvimos invitados y bueno, estábamos muy contentos de poder escuchar justo de los jóvenes, ¿no? De los chicos de secundaria, ellos qué pensaban, ¿no? ¿Cómo veían este tema? Y bueno, a grandes rasgos te comento que esta igualdad de derechos están muy conscientes, ¿no? De ellas, de estos derechos, ¿no? Que tienen los mismos derechos, las mismas oportunidades de estudio, de trabajo, ¿no? La cuestión de poder entrar a la escuela que quieran, no importando el sexo, ¿no? Ser hombre, ser mujer, ¿no? Estaba muy interesante, ¿no? Nos comentaron más o menos también ellos hacia dónde se veían en un futuro, ¿no? Y bueno, concluimos con que sí tenemos diferencias, ¿no? Hombres y mujeres, justo estas diferencias que nos complementan, ¿no? Pero que también tenemos las mismas oportunidades, ¿no? Y los mismos derechos. Y bueno, ya que estás hablando también de esta igualdad, acuérdate que también hay un principio de reciprocidad, que a todo derecho también le corresponde un deber, ¿no? Sí. Y eso es lo que también hemos tratado de concientizar en lo que es este programa Conoce Tus Derechos, para hablar de derechos y también de obligaciones, ¿no? De deberes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder tener esta cultura de derechos humanos? Y bueno, exacto, pues vamos con este recorrido, ¿no? Seguimos con este especial de fin de año que lo preparamos para todos ustedes, y uno de los temas importantes es esta cuestión también, ¿no? El proyecto de la Comisión Mujeres Sembradoras de la Paz. Nat, me da mucho gusto y es un honor estar contigo compartiendo estos micrófonos, porque tú eres de estas implementadoras de este proyecto, ¿no? De Mujeres Sembradoras de la Paz. Exactamente, y justo cuando tuvieron este proyecto, bueno, cuando lo dimos aquí en nuestro programa Conoce Tus Derechos, yo no pude venir, pero bueno, te comento a grandes rasgos que son las chicas que fueron capacitadoras, ¿no? Y orientadoras esta vez en el proyecto de Mujeres Sembradoras de la Paz. No es un proyecto que tenemos en coinversión con el Instituto Nacional de Desarrollo Social. Okay. No tuvimos alrededor de 856 beneficiarias, un montón, ¿no? De los municipios de Acambay y de Acolman, los dos en el Estado de México. Bueno, ¿te parece si vamos a ver el video de Giselle? Ella es la titular del Instituto de la Mujer de Acambay, ¿no? Donde nos explica más a grandes rasgos cómo ve, ¿no? Desde su perspectiva, este proyecto de Mujeres Sembradoras de la Paz. Adelante con el video, por favor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giselle Ruiz, yo soy titular del Instituto para la Protección de los Derechos de las Mujeres en Acambay y hoy quiero platicarles de mi experiencia con nuestros queridos amigos de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Hemos tenido la oportunidad de participar aquí en el municipio con ellos a través del programa Mujeres Sembradoras de la Paz, que ha traído innumerables beneficios para nuestro querido Acambay. Nuestro municipio está compuesto por 102 comunidades, de las cuales aún no hemos podido abarcar a todas a través de este bondadoso programa. Por ello queremos seguir trabajando con este gran equipo de la Comisión, con esta gran familia de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Quiero platicarles que hemos tenido una experiencia realmente agradable con ellos. Hemos tocado a muchas mujeres de nuestro querido Acambay. Hemos tocado a más de 50 comunidades. Tuvimos la oportunidad, yo a título personal, tuve la oportunidad de trabajar este programa el año pasado. Entonces, visitamos más de 30 comunidades.
Este año tenemos planeado visitar alrededor de 20 comunidades, por lo tanto nuestra meta aún está muy corta, tenemos que visitar 102 comunidades, por ello es que nosotros requerimos seguir trabajando este gran programa que nos permite tener niños mejor educados a través de sus mamás. Las mamás que son las que reciben este taller, pues bueno, son las encargadas de difundirlo en el núcleo familiar. Esperemos que podamos contar nuevamente con el beneficio en nuestro Acambay, porque tenemos un problema de violencia muy grande, no solo en nuestro municipio, sino en todo el país. Y creemos, estamos muy, muy conscientes y creedores de que no hay mejor manera de erradicarlo que a través de los valores. Gracias. Listo, pues ella es una de las que nos apoya, una de las personas que nos apoya en Acambay, ¿no? Para poder llevar a cabo este proyecto, que es un proyecto muy noble, que como les comentaba, este año tuvimos por ahí alrededor de 876 beneficiarias de estos dos municipios. Y bueno, es un proyecto que nos gusta muchísimo hacer, ¿no? Justo el ir con las señoras, ¿no? Platicarles que tienen derechos, que tienen obligaciones, retomar el tema de la autoestima, los tipos de violencia, ¿no? La violencia que hay en la familia, ¿qué es violencia? Muchas veces, bueno, les comento que la mayoría son mujeres indígenas, ¿no? Y muchas veces ellas no reconocen, ¿no? Acciones violentas que les pueden hacer, ¿no? A lo mejor que les digan que se callen, ¿no? Una mala palabra, un jalón de pelos, un pellizcón, ¿no? Muchas veces no lo reconocen. Bueno, entonces en este taller, ¿no? En este proyecto, justo empezamos a tratar todo ese tipo de información. Es muy interesante. También pueden meterse a nuestra página del proyecto, que es www.sembradorasdelapaz.com.mx. Está súper interesante, ahí vienen fotos, gráficas, datos importantes de estos dos municipios, por si quieren conocer más, y bueno, también para que se vayan adentrando un poco a estos proyectos de la no violencia y la cultura de la paz. Pero además, más de conocer Nat, sería también invitarlos a que pueden también fungir como voluntarios, ya que fue muy importante también este año el poderlo hacer en preparatorias y secundarias, ¿no? Que también, exacto, fue de las primeras veces que se hizo en estas escuelas, y bueno, poderlos también invitar a todos ustedes para que fungan como voluntarias, conozcan este proyecto, pero también puedan irlos a visitar, ¿no? Y verlos y vivir este noble proyecto que es Mujeres Sembradoras de la Paz, ¿no? Sí, y justo, perdón, ahorita sí, tratamos de entrar en colegios de bachilleres, ¿no? En algunas secundarias, porque bueno, vemos que en estos dos municipios, en Acambay y tanto en Acolman, pues los chicos a lo mejor ya no terminan de estudiar, ¿no? Se quedan con la secundaria trunca, ¿no? La preparatoria trunca, y forman familias muy jóvenes. Entonces, bueno, forman familias, y bueno, hay cuestiones violentas que nosotros con este proyecto queremos pues aminorar, ¿no? Pues ahí están los datos, amigos, amigas de las escuelas secundarias técnicas, chéquenlo, revisen este proyecto de Mujeres Sembradoras de la Paz, y los invitamos. Ya saben que en la Comisión Mexicana de Derechos Humanos tienen las puertas abiertas. Y bueno, continuamos, Nat, con el otro programa que también tuvimos aquí en este año, que fue el tema de derecho a las tecnologías. Tuvimos a nuestra especialista Mariana Martel, que fue lo que nos habló de la importancia de estas nuevas fuentes de información, ¿no? Exacto, Mariana Martel, que también es colaboradora de la comisión, ¿no? Ahí nos recuerdo que nos estaba tratando los temas tan importantes que muchas veces los papás, ¿no? Y los docentes a lo mejor pues no los conocen, ¿no? Está en la onda millennial, ¿no? Por así decirlo, ¿qué pasa con las redes sociales? ¿Qué compartimos? ¿Qué no? ¿A dónde se va toda esta información? Y bueno, también retomábamos algo importante que era el derecho, ¿no? Al internet. Y de estas cuestiones que a lo mejor las vemos inofensivas, pero los riesgos que tiene a lo mejor también un chat de WhatsApp, ¿no? De con los alumnos, maestros, alumnos, poder también identificar estas cuestiones, ¿no? De no caer en estas situaciones, o que a lo mejor la información no fluya en toda la comunidad educativa y por ahí se vayan también filtraciones o malentendidos, ¿no? Que puedan también ocasionar problemas en una comunidad. Y bueno, pues es importante también, Nat, porque
nuestros amigos de las escuelas secundarias técnicas, ¿no?, están constantemente, diario y a todas horas, con estas redes sociales, con estas nuevas tecnologías, como lo mencionabas, no lo mencionabas tú, y que bueno, hay muchísimos riesgos, ¿no?, como esto del reto, ¿no?, de la ballena azul, ¿no?, esto también del pack, ¿no?, de las fotografías, estas cuestiones que también ponen en riesgo sobre todo a ustedes y su dignidad humana. Sí, y justo los invitamos a que sean muy conscientes de la información o de las fotografías que comparten, a quién se las están compartiendo, de la información que suben a sus redes sociales también, información que sea muy personal, pues, ¿no?, tener como estos filtros. Bueno, también que los papás estén pendientes, ¿no?, que se vayan metiendo, que vayan indagando más o menos quiénes son los amigos que tiene pues su hijo, ¿no?, en Facebook, a quién sigue en Twitter, quién lo sigue de vuelta, ¿no? Muchas cosas que vemos que a lo mejor, como no nacimos en esa era, pues se nos va olvidando. Y algo también muy importante que retomábamos era que, bueno, la ahora Constitución de la Ciudad de México, ¿no?, ya va a dar más espacio a tener Wi-Fi en varios lugares, ¿no? Entonces eso también está importante, está interesante. Me acuerdo que retomábamos esta información de que, bueno, habrá Wi-Fi en una línea del metro, ¿no?, en la que está más subterránea, que está súper interesante, ¿no? Así es, y Nat, pues estamos casi, ¿no?, por concluir este programa, ¿no?, estamos también casi por concluir nuestro año 2017, y no queremos tampoco dejar de omitir otros programas, ¿no?, como fue también el Derecho a la Vida, pero también los especiales que tuvimos en cuestión en la semana pasada del Día Internacional de los Derechos Humanos, y otro que también realizamos, que fue el especial del 19S, ¿no? Exacto. En donde pues sufrimos aquí en la Ciudad de México efectivamente los daños de un sismo muy muy grave, afectó muchísimas cuestiones, el derecho a la educación se vio afectado porque muchas escuelas no podían abrir, no podían estar. Entonces, pues también queremos seguirnos solidarizando, recordemos que todavía hay mucho que hacer y mucho que también tenemos que atender, porque no solamente se acaba terminando el año, ¿no?, sino que también seamos solidarios, ¿no?, uno de los valores que revisábamos, que sigamos siendo también en este tema solidarios. Sí, ¿ves? Y yo creo que también los invitamos a que puedan hacer a lo mejor una lista, ¿no?, de qué hicieron bien y a lo mejor qué nos falta por hacer, ¿no? Creo que estaría interesante para el próximo año ponernos nuevos retos, nuevos objetivos, alcanzar las metas que no hemos alcanzado, ¿no?, que nos falta por alcanzar este 2017, ¿no?, que ya está a unos cuantos días de acabar. Entonces, si nosotros podemos ayudarles de cualquier manera, están abiertas nuestras redes sociales, nuestros teléfonos, nuestra página web, nuestro correo electrónico, ¿no?, para tener una comunicación más directa con ustedes. Sí, pues Nat, repítenos nuestras redes sociales, todos nuestros medios de contacto, porque efectivamente eso que dijiste es muy interesante, de que no nada más se queden en buenos deseos, ¿no?, buenos propósitos, nada más en el día del 31, ¿no?, sino que realmente se puedan cumplir y que tengan estas metas, ¿no? Exacto, y bueno, nuestros teléfonos es el 5687-5450, el 5687-5809, nuestra página web, para que ahí puedan conocer qué hacemos más a fondo, es www.comexdh.org.mx. Y bueno, también nuestro Facebook, para que ahí le den like, es / Comisión Mexicana de DH. Y nuestro Twitter, que es @comexdh. Estamos muy pendientes nosotros de las redes sociales, las contestamos y bueno, estamos en comunicación por ahí con ustedes. Sí, ahí y también Facebook Live para que nos puedan mandar sus comentarios, ¿no? Porque pues vamos a continuar el próximo año, el 2018, con estas mismas ganas, con muchísimas más, con nuevas secciones, con otros invitados, otros temas, ¿no? Porque viene un año también bueno, ¿no?, de mucho trabajo. También van a estar ustedes insertos en todo lo que es esta ola electoral, ¿no?, que creo que nos van a estar bombardeando por ahí en el radio, en la televisión y todo eso. Entonces, pues igual para los nuevos votantes, los jóvenes que van saliendo, pues efectivamente sepan de estos también, estos derechos, ¿no? Como dices, es un año que se viene con todo, ¿no? Tenemos elecciones, tenemos mundial también, ¿no? Mundial, entonces, sí, claro. Es un año que se viene con todo, con nuevos retos también de parte de ustedes, también de nuestra parte seguro habrá, y bueno, pues los esperamos ya en el 2018.
Nat, pues estamos concluyendo, ¿no?, ya nuestro especial de fin de año aquí en nuestro programa Conoce tus derechos. Y no me queda más que agradecerles a todos ustedes su atención, desearles lo mejor en estas fiestas y sobre todo algo que también me gusta mucho decir es que recordemos la esencia, ¿no?, también de todas estas fiestas, ¿no? No solamente celebrar Navidad es celebrarlo por celebrar, sino tiene un significado, ¿no? Tiene lo que es esta esencia de la familia, ¿no? De lo que revisamos ahorita, ¿no? De las personas que se puedan también transmitir estos valores y que sea un reencuentro familiar para todos ustedes. Les deseo lo mejor, feliz Navidad. Nat. Sí, también feliz Navidad, pásensela con su familia, ¿no? Traten de que haya una buena relación, de fomentar estos valores entre familia. Y bueno, también muy feliz año 2018, nos vemos aquí. Bueno, ya nos despediríamos, hasta el próximo año, muchísimas gracias. Nat, muchísimas gracias y gracias también al licenciado Salgado, titular de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, por todas las atenciones, a todo el equipo que hace posible también esto, que les deseamos lo mejor en estas fiestas. Y Nat, pues muchísimas gracias y nos vemos feliz en el 2018. Navidad.